y lo primero quería agradecer a Doña Ana Comunicación, que ha tenido a bien acompañarme en esta inauguración de mi primera exposición en solitario, que se expone aquí en Lepe. La verdad que para mí ha sido una muy, muy grata sorpresa que hayan querido acompañarme en esta primera exposición mía, así que me siento también un poco como en casa. Para aquellos que estén interesados en visitarla, va a estar expuesta desde hoy hasta el 13 de noviembre. Estamos en Lepe, en el Café Pub Santiamén, que es un sitio muy interesante, la verdad. Y nada, lo que presento es lo que he estado trabajando en los últimos años, que mi trabajo artístico está centrado principalmente en la fotografía y en el bodegón como género. Y aquí, por el sitio y por todo, he querido hacer también una propuesta un poco diferente. Hay 5 obras fotográficas, pero luego hay otras 2 que son algo nuevo en lo que estoy ahora trabajando. Así que nada, estoy muy contenta por esta primera oportunidad y que Doña Ana Comunicación haya querido acompañarme en este día. Para mí es un honor. Así que nada, yo espero que, si os apetece, que vengáis y conozcáis la exposición, y yo estaré encantada si estoy por aquí, y si no, quien me conoce sabe que puede contactar conmigo. Y nada, espero que os animéis a venir, y si no, pues probablemente más pronto que tarde podamos disfrutarla en Almonte. Así que nada, muchas gracias. No quiero desvelar mucho más, creo que la exposición, una exposición es una experiencia que hay que vivir en primera persona, porque se trabaja para eso. No es lo mismo un libro, no es lo mismo digital, así que creo que la experiencia es venir y disfrutarla, y creo que tiene cositas novedosas e interesantes. Así que nada, agradecida por supuesto al establecimiento, al Paz Santiamén, y nada, espero que, si os apetece, aquí está, va a estar durante un mes mi exposición fotográfica, que se titula A Mesa y Mantel, dedicada fundamentalmente al género del bodegón. Así que nada, muchas gracias.